Principales mecanismos de acomodación del cristalino. El cristalino es la lente natural del ojo, biconvexa y del tamaño de una lenteja. Está cubierto por una cápsula elástica y rodeado en su parte ecuatorial por unas fibrillas, la zónula, que se extienden hasta los procesos ciliares. El cristalino humano tiene unas 20 dioptrías de potencia cuando mira a lo lejos y de más una a más 350 dioptrías más, según la edad del paciente, al mirar de cerca. El cambio de potencia se logra por un mecanismo de acomodación. La acomodación permite al ojo enfocar a diferentes distancias, desde lejos hasta cerca, de forma continua y automática, cambiando el poder refractivo del cristalino, modificando la forma, el grosor y la curvatura del mismo. Ha sido objeto de discrepancias a lo largo de la historia. El incremento total de potencia que puede producir el cristalino se llama amplitud de acomodación. En los vertebrados existen tres mecanismos principales de acomodación del cristalino. Primero, desplazamiento antero-posterior. Segundo, cambio de curvatura y grosor. Tercero, modificación corneal. Solo en algunos animales existe un cuarto mecanismo, la doble fóvea. Desplazamiento antero-posterior. Los vertebrados inferiores, anfibios, reptiles y peces, acomodan desplazando el cristalino hacia adelante y hacia detrás sin cambiar su forma y sin modificar la córnea. Con un desplazamiento de unos 150 micras, consiguen un cambio acomodativo de unas 10 dioptrías. Las ranas son hipermétropes en tierra y miopes debajo del agua. Cambio de curvatura y de grosor. Las aves tienen un mecanismo de acomodación mucho más complejo, con tres mecanismos activos. Por una parte, los músculos de Brücke y de Müller desplazan el cristalino de delante hacia detrás, lo mismo que sucedía en los reptiles, anfibios y peces, pero además modifican el grosor y la curvatura del cristalino. Por otro lado, tienen un músculo especial, el músculo de Crampton, que al contraerse modifica la córnea. Con estos tres mecanismos, la acomodación visual de las aves varía de 2 a 50 dioptrías, algo sorprendente si la comparamos con el hombre adulto, que acomoda como máximo de 3 a 3,5 dioptría. Doble fóvea. El caballo, por ejemplo, tiene una retina en rampa con dos fóveas. Una para enfocar de lejos y otra para enfocar de cerca. Por ello, enfoca los objetos de cerca y lejos solamente cambiando la posición de la cabeza sin modificar el cristalino. Su músculo ciliar es entonces muy poco activo. Mecanismos de acomodación en humanos. En humanos el principal mecanismo de acomodación es el cambio de grosor y curvatura, pero también existe un mecanismo de acomodación por desplazamiento anteroposterior del cristalino o de la lente intraocular en ojos operados. Algunos ojos pseudofáquicos con lente intraocular monofocal graduada para ver de lejos también ven bien en visión próxima. Como la lente intraocular no cambia de forma, ni de grosor, ni de curvatura, el único cambio posible es el desplazamiento anteroposterior. Tal vez la contracción del músculo ciliar comprime el vítreo y desplaza la lente intraocular hacia adelante. Por tanto, en los ojos humanos el mecanismo de acomodación más importante es el cambio de grosor y de curvatura del cristalino, pero no se debe olvidar el desplazamiento anteroposterior. Es evidente que en los ojos humanos no existen dos fóveas que permitan ver de cerca y de lejos. En los ojos humanos no se han observado modificaciones de la córnea en la acomodación, pero mi duda es,
¿Se modifica algo la córnea durante la acomodación o es un mecanismo filogenético desaparecido?